Hi, good morning, my dear students. How are you? You're fine? No, yes? Okay, let's start with our day for today. Nos comencemos nuestro día por hoy. And let's start with English class. So, do you know this man? ¿Tú conoces este hombre? Do you know this man? Yes or not? So, the question is, was he a teacher? Yes or not? Teacher. Was he a teacher? No, he wasn't. Yes, he wasn't. No, absolutely. He wasn't because he was a singer. He was a singer and he is a singer. Okay, so today we are gonna learn, hoy día vamos a aprender a formular preguntas, respuestas afirmativas y negativas usando was and were. Also, escribir oraciones utilizando la gramática aprendida. Ok. Open your book, please. Open your book, page number 8. Page number 8. Ok, y si no tienes tu libro, open your notebook. Abre tu cuaderno para que puedas copiar la clase. Exactamente. Page number 8. Grammar. What is grammar? ¿Qué es el grammar? Grammar es la forma que nosotros aprendemos para poder escribir de una forma correcta el idioma que estamos aprendiendo. En este caso es el inglés. Entonces, hoy día vamos a aprender yes, no question with the past tense of the verb to be. Ok, it's the similar you have in your notebook. Es lo mismo que tú tienes en tu libro. Pero para los que no tienen libro, tienen que copiar esto en su cuaderno. Excellent, continue. ¿Qué tenemos? Yes, no question. ¿Por qué decimos yes, no question? Porque comienza con were and was. Affirmative and short answer. Yes, I was. Oh, no, I was. Affirmative. Affirmative significa positivo. Affirmative. Yes, I was. In negative, no, I wasn't. Ok, let's start. So, tenemos, were you an actor? Usamos were para con you. Remember la clase pasada. Recuerdan la clase pasada que hemos aprendido cuáles son los pronombres que van con were. A ver, ¿cuáles son los pronombres que van con were? You, we, and they. Entonces, se comienza. Were you an actor? Afirmativo se responde siempre primero. Yes, I was. A ti. Cuando te preguntan tú, tienes que responder yes, I was. Porque a ti te están preguntando. Entonces, yes, I was. Y en negativo, no, I wasn't. No, I wasn't. The second. Was he a teacher? Was he a teacher? ¿Por qué usamos was y no were? Recuerda la clase pasada, el was va con I, he, she, and it. Entonces, decimos, was he a teacher? Y respondemos, yes, he was. Or, in negative, no, he wasn't. Ok. Was she a model? Was she a model? Was she a model? Well, yes, es lo mismo, es lo mismo. Was she a model? Ah, muy bien. Usamos was porque, because if with it, we are using, nosotros estamos usando she. Yes, she was. Oh, no, she wasn't. Were you a dentist? What happened here? Look at that. Were you a dentist? Yes, we were. ¿Y andas? ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia de esto con esto? Y mira su respuesta. Acá yo uso I was y acá yo uso we were. Muy buena observación.
Mira, esto es el sustantivo actor. Actor. ¿Qué es un actor? Es un actor que decimos nosotros aquí en español. Y dentist, dentist es dentista. Pero si decimos dentists con S al final, significa dentistas. Entonces, esto es plural y esto es singular. Where, entonces, el you usamos para referirte a la segunda persona de tú o también para referirnos a nosotros, a you. Por ejemplo, yo entro al salón y yo pregunto a ustedes, were you inside the classroom? ¿Ustedes estuvieron dentro de clase? Were you inside the classroom? Y ustedes van a responder, yes, miss, we were. Sí, estuvimos. Yes, we were. ¿Ok? Ya, otro ejemplo ahora con este you. Por ejemplo, yo estoy solamente con una amiga. Entonces yo le pregunto a mi amiga, were you sick? Were you sick? ¿Estuviste enferma? Sick. Were you sick? Y mi amiga me responde, yes, I was. Oh, no, I wasn't. Yes, I was. No, I was. Entonces, ¿ven la diferencia? Que esto es para singular y esto es para plural. Excelente. Entonces, y en forma negativa decimos, no, we weren't. The last. Were they singers? They. Excellent. They is plural. Singers. Singers. Singer es cantante. Singers. Cantantes. Were they singers? Yes. They were. Or no, they weren't. Excellent. Past simple questions. Past simple question. Estamos aprendiendo the past tense of the verb to be, el pasado del verbo to be. ¿Qué significa was and were? ¿Qué significaba? ¿Recuerdan? Was and were, ¿qué significaba? Estar o estuvo. El verbo estar. Del verbo presente, del verbo ser, pero en pasado, estar o estuvo. Continue. Past present. This is the past. This is the present. Look at that. He was a fireman. He was a fireman. In the present, he is a fireman. Entonces, en el pasado, él fue un bombero. Pero en el presente también sigue siendo un bombero. Excelente. She was a student. She was a student. Pero en el presente, ella, she is a student too. Claro. Es una estudiante y está yendo a hacer sus prácticas. Aquí estaba en su salón y aquí está en obra, pero haciendo sus prácticas y sigue siendo un estudiante. It was a old photo, but now, y luego esta persona se fue a hacer retoques a su foto para que pueda estar como nueva. Entonces, ahora la foto está nueva. It is new photo. Excelente. Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar es the past. The past, no the present. Look at that. Was, es en el pasado lo que estamos aprendiendo. Was he, she was. It was. Y el presente se usa el is, pero esto no estamos estudiando. No estamos estudiando eso. Recuerden, estamos estudiando esta parte. ¿Está bien? Entonces, questions. Was he a fireman? Was he a fireman? ¿Y qué pasa aquí? Este was viene al principio. Y el he pasa después. Lo demás se copia igual. Was he a fireman? ¿Y cómo respondo? Oh,
sorry. Let's continue with questions. It's the same. Was she a student? Was she a student? Yes. Que estamos haciendo intercambiando la posición de was con she. Was she a student? And the last one is, was it a photo, old photo? Was it a old photo? Yes. ¿Cuál es la clave aquí para aprender a formar una pregunta? Que primero tiene que ir el was. El was, de acuerdo con quién, de quién estamos hablando. Puede ser el was o puede ser el were. Luego sigue el he, el she o el it. Y si usamos el were, va el we, el you o el they. Answers. Was he a fireman? Yes, he was. Or no, he wasn't. Was she a student? Yes, she was. No, she wasn't. Was it a old photo? Yes, it was. Or no, it wasn't. Okay. Aquí tenemos el pasado. En el pasado nosotros, in the past, nosotros estuvimos en el salón, en el colegio, right? Entonces yo digo, We were in school. Oops, sorry. This is a little mistake. This is a school. Here, acá hay una palabra escondida que es escuela. Sorry, I confused. I forgot to correct this little mistake. Me olvidé de corregir este pequeño error. Pero aquí está school. We were at the school. En el presente, ¿dónde estamos nosotros? We are at home, pero nosotros ahora estamos estudiando desde casa. We are at home. They were sad. Look at that. They were sad. But in the present, they are sad? No, right? They are happy. They are happy. What happened, Miss Cecia? ¿Qué pasó, Miss Cecia, aquí? Ah, quería ver si estaban atentos. Sad es triste. Entonces acá pertenece happy. Don't forget, si tú estás copiando en tu cuaderno, tienes que corregir este pequeño error. ¿Está bien? No te vayas a confundir. Sad es triste, que pertenece a esta imagen. Y happy es feliz. Happy. Look at that. Look at this girl. They are happy. Yes. But we are learning the past, pero nosotros estamos aprendiendo el pasado. Entonces, the present no nos sirve. Entonces, el presente ahora no nos sirve. Questions. ¿Qué pasaba? ¿Qué va primero? Si estamos usando el we were, ¿qué va? Oh, sorry. I'm sorry. Ah, muy bien. No ponemos were we, no. Preguntamos, si vamos a preguntar con we, preguntamos, were you at school? Were you at school? Yes, we were. No, we weren't. ¿Y cómo sabemos si estamos preguntando el you de del singular o el plural? ¿Cómo sabemos? Muy bien, nos podemos ubicar en el contexto, depende de quién estás preguntando. Si estás con una sola persona, entonces quiere decir que es el you de singular. Y pero si están tú entras a un salón o estás en varias personas y tú preguntas, quiere decir que es el you de plural. ¿Está bien? Yes, we were or no, we weren't. Were they sad? Were they sad? Yes, they were or no, they weren't. Okay. Excellent. Fun activity. And now it's your turn to put in practice your knowledge. Ahora es momento que pongas en práctica tu conocimiento. ¿Está bien? Entonces, steps. Elabora en una hoja oraciones, afirmativos, questions, answers in both ways. Vas a elaborar en unas oraciones de la manera afirmativa, preguntas y respuestas de ambas formas. Como
previamente hemos visto, acabamos de estudiar. Vas a usar estas imágenes para elaborar tu trabajo. Tienes que usar todos los pronouns. ¿Cuáles son los pronouns? I, we, she, it, we, you, they. ¿Está bien? Recuerda, esta actividad lo vamos a ver el día viernes en nuestra clase de Zoom. Nos vamos a presentar todos con una oración para saber. Ok, complete the conversation, then listen and check. Complete the conversation and listen and check. Hi, how was your vacation? ¿Qué vas a hacer aquí? Yo primero voy a leer todo completo y tú vas a completar. ¿Está bien? Vas a completar. Hi, how was your vacation? Hello. It was amazing. I went to Arequipa. Okay. Again. Hi. How was your vacation? Hello. It was amazing. I went to Arequipa. Hello. La second conversation. Hello. Were you in Cusco last summer? Yes, I was. It was terrifying. Again, hello. Were you in Cusco last summer? Yes, I was. It was terrifying. Ok, entonces, pon pause al video y completa con was or were según corresponda. Si no has escuchado la lectura, lo que acabo de leer, puedes volver a poner, retroceder y volver a escuchar para que confirmes tus respuestas. Bien, ahora que ya has completado, vamos a hacerlo juntos para ver si tu respuesta está bien. Hi, how was your vacation? Hi, how was your vacation? Hello, it was amazing. I went to Arequipa. Hello. Were you in Cusco last summer? Yes. I was. It was terrifying. Okay. So now we are going to learn. Vamos a tener homework. Homework. We have homework. For Workbook para los libros, páginas 6 y 7. Y para los que no tienen su libro, tenemos las siguientes fichas. ¿Está bien? Resuelven las fichas. So, it was a pleasure to be with you guys. Fue un placer estar contigo, chicos. Entonces, no se olviden de hacer la tarea a tiempo. No se olviden de hacer la actividad que lo vamos a ver el día viernes todos juntos. Bien. So, me voy a despedir de ustedes con un fuerte abrazo y tengan un lindo día. Have a nice day. Okay? Bye bye. Remember, take care a lot. Cuídate mucho y trata de no salir de casa. Bye bye.